Será el bien interesante este próximo 6 de octubre en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Un gran reto, el dominicano Erickson Kiki Martel. Sabemos que es un muchacho que viene para adelante, pega, aguerrido, complicado. Gran reto para tu carrera. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos hemos preparado para ese encuentro? Bueno, nosotros nos hemos preparado hace ya como 2 meses, porque nosotros íbamos a pelear la pelea anterior y se cayó. Mi hermano iba a pelear con Marqués. Yo estoy súper preparado para cualquiera. Yo en 105, 108, hasta ahora yo creo que en Puerto Rico, y por un buen tiempo no va a haber nadie que está a mi nivel. Yo entreno como si fuera para pelear para campeonato, porque está mi papá en mi esquina y así me entrena. Un reto, porque ha peleado con un grande boxeador ahora mismo, 112, pero él no ha probado todavía la pegada de un 108 verdadero y un 105. So, va a ser una pelea que sé que la vamos a ganar por cualquier día, y ese va a ser la catapulta para llevarme para donde yo quiero subir, que sería otro nivel.